Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Track TV número 4, edición 2017. Ante todo, feliz día mamá, feliz día abuelita, feliz día a doña Norma, que es la mamá de Morales y la mamá de Sonoviso también. Feliz día a mi esposa, madre de mis dos princesas y del gran Flavio César. Feliz día a mi suegra, madre de 13 hijos, una colección, además cabalística. A mi hermana, a mis tías de papá, tías de mamá, a todas las familias y a todas las mamás del Perú y del mundo. Un gran abrazo, un gran cariño, un gran beso para todas. ¿Qué tenemos para esta edición? Tenemos en principio la miscelánea, la exposición venta, expoferia que hubo en el pasaje de Atahualpa. Luego tenemos en música a Franco Hamilton, un rockero cajacho para el Perú y el mundo. Y en cine, como no podía ser de otra forma, ya que estamos temáticos, las mamás más extrañas del cine. Así que sin más preámbulos, nos vamos a diseño, arte y cultura, la miscelánea que hubo el pasado fin de semana en el pasaje Atahualpa. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en la Feria de Diseño, Arte y Cultura, en donde se han reunido diferentes artistas y artesanos para mostrarnos su arte y su talento. Asimismo, se han realizado talleres de fotografía, pintura, escultura y otras artes. ¿Qué les parece si vamos a ver? El día de hoy con Gloria Blanco, quien es la presidenta de la Asociación Cultural Femenina Musarte. Vamos a escuchar un poquito de qué nos tiene que decir acerca de Musarte. Gracias por visitarnos en el stand. Ahora estamos presentando lo que es pintura, lo que es fotografía y algo de escultura. Musarte ya tiene este año 3 años de constituido. Nació con justamente pintura, pero también tenemos otras áreas como por ejemplo lo que es teatro, lo que es música. Estamos queriendo ampliarlo mucho más. Tenemos una página en el Facebook, que es Musarte, así tal cual, es en la que nos pueden encontrar. También tenemos un correo que es musartecajamarca@gmail.com. Qué hermosa blusa nos hemos encontrado el día de hoy. Qué hermosos bordados. Y acá tenemos a la autora de estos hermosos bordados. Resulta que yo soy modista, costurera. y realizo este tipo de blusas bordadas, es bordado a mano. Camina conmigo, tiene trabajos realmente hechos a manos y el día de hoy vamos a pedir que nos explique acá su presidenta Gladys, ¿verdad? Muy bien, buenos días. Que llegue el saludo para todos ustedes con el único deseo de que todos gocen de muy buena salud y bendiciones. Nosotros hemos preparado unos regalitos a mano con la esperanza de que se lleve la alegría, el amor, la esperanza a todo hogar, en donde una madre es lo más grande que tenemos. Aparte de ello, tiene un objetivo también, aparte de la felicidad, colaborar para este proyecto Hogar Clínica Camina Conmigo. Hola Manuel, cuéntanos de qué se trata toda esta muestra, esta bella exposición que podemos ver acá. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, la muestra que tenemos ahorita es una muestra de fotografía estenopeica
que básicamente es una caja. Pues, imagínate que este es el papel fotográfico sensible a la luz. Entonces, en un cuarto oscuro, lo que hacemos es colocar el papel acá, ¿no? Colocamos el papel, tapamos, ¿ya? Luego vamos al lugar que queremos fotografiar. Aquí hay un pequeño agujerito que está hecho por un alfiler. Entonces ponemos en un lugar que queremos fotografiar, se me ocurre allá, ¿no? Abrimos el estenopo y exponemos por unos 10 segundos, ¿ya? Y lo que va a pasar es que la luz, la imagen, va a ingresar por el estenopo y se va a proyectar acá. Una vez que hemos expuesto nuestro papel sensible por los 10 segundos, tapamos el agujerito, nos vamos al laboratorio de revelado, que es un cuarto oscuro con una luz roja. Abrimos, sacamos el papel y ingresamos al revelador, ¿no? Esto ya está expuesto con esta cámara, ¿sí? Y luego hay otro proceso de positivado por contacto. Obtenemos, digamos, el positivo de la imagen, ¿no? Este igual es un negativo y esto es un positivo, ¿no? Sí, bueno, los talleres de fotografía, serigrafía y grabado son permanentes en la Escuela de Artes. Estamos en las mañanas y en las tardes también ahora. Uno puede entrar como alumno libre e ingresar al taller que más le guste, ¿no? Y estamos en el Jirón Los Álamos 586, Urbanización Amauta, Barrio Chuntapaxi. Estamos en Creatin. ¿Qué es Creatin? Creatin, conocimiento, creatividad e innovación. Es una asociación cultural sin fines de lucro dedicada a difundir conocimiento, creatividad, arte y cultura. El principal producto, digamos, cultural de Creatin es la revista. Tenemos una edición compilatoria que abarca los 8 primeros números impresos. Sí, son libros de escritores, poetas, narradores cajamarquinos. También hay algunos de mi autoría, como son Pasajero Irreal, Las Consecuencias del Infierno, Gravitación del Amor. Pueden revisar el catálogo de Creatin, que está alojado en la página de Creatin, www.creatin.blogspot.com. Joyas solo para mí. Miren qué lindo detalle, qué lindo aretito con el que me acabo de encontrar. La verdad, a mí me encantan los aretes. Nosotros somos exalumnas del CITE Curiguasi. Ya saben, Curiguasi es el instituto donde enseñan a hacer todo este arte joyero. Aquí en esta oportunidad nos hemos unido dos productores, que son Joyas Solo Para Mí y Tigua. Todo esto es hecho a mano y por cada uno de los productores. Estamos en el Open Plaza, ahí al lado de la Feria de Pasillo o al otro lado de GMO, nos pueden encontrar todas las tardes. Y ahora llegó la hora de deleitarnos con este riquísimo vino de chicha, así como lo oyen, vino de chicha. Entonces, ¡un salud! ¿Cómo es? ¿Qué haces este vino? Bueno, es un proceso de maceración, ¿no? De 2 años, donde a la chicha se le va dando un tratamiento y la chicha se convierte ya en una especie de vino, ¿no? Listo para degustarlo y riquísimo, ¿no? Y mantenemos la tradición cajamarquina, ¿no? Dentro de los licores también tenemos macerados, ¿no? De piña, tenemos un macerado de cerezas, de pasas, un cóctel de maracuyá y, bueno... también tenemos el de tuna y el de capulí también. Y dinos, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, Minca, nos pueden encontrar vía las redes sociales. Tenemos un fanpage en Facebook y estamos así como Minca, ¿no? Minca Productos Naturales. También brindamos lo que es la harina de hojas de coca, que es un multivitamínico para todo el tema de complemento alimenticio. Está solucionando el tema de la anemia, no sube la hemoglobina de 7 a 15 en 2 semanas, para el tema de la osteoporosis, ¿no? En un tratamiento completo con harina de coca te supera la osteoporosis en 6 meses, ¿no? Consumiendo 20 gramos de harina molida diariamente, ¿no? Bueno, lo están recomendando para artritis, osteoartritis, para tratamiento de Alzheimer incluso, ¿no? Irma, bueno, explícanos sobre Lunera. Es un proyecto, la idea es crecer, pero el producto con el que estamos ahora son las toallas higiénicas de tela, que están hechas a base de, acá tengo el mostrario de telas, de algodón polipima para la base, así como podemos observar aquí,
tenemos la base de algodón polipima, que es el protector de la tela absorbente, que es la tela que las abuelitas usaban también en los pañales, en sus toallas también ellas, ¿no? También está compuesta por una tela impermeable, sí, impermeable, para evitar las manchas, ¿no? Entonces hay muchas mujeres que se quejan del periodo porque me duele mucho y sangro mucho. Entonces no saben por qué. Dicen, estoy mal, se van al ginecólogo y lamentablemente no nos damos cuenta de que una de las causas, ¿no?, entre otras, ¿no?, una de las causas es el uso de las toallas de plástico y hay muchas molestias. Entonces a partir de ello nació la idea de poder difundir esto, ¿no? Porque yo las uso, las recomiendo y creo que es también un aporte a la vida y al planeta. Sí, hay un fanpage que hemos creado, se llama Cajamarca Lunera, aquí lo podemos ver. También tengo el número de celular, me pueden agregar al WhatsApp o escribir un correo a irma12091@gmail para cualquier contacto. Y continuamos con expresiones artísticas. Nos encontramos con Johnny Becerra. Lo que tengo acá son todos los trabajos que he podido hacer a lo largo de mi vida, ¿no? Que son, por ejemplo, un libro que son de dibujos, un cómic, ¿no?, que saqué sobre un cuento de Francisco Izquierdo Ríos, y algunas reproducciones de pinturas que ya no las tengo, que ya las vendí y que de alguna manera siempre les gustaron a muchas personas, querían tenerlo, entonces las pongo más accesibles con unas reproducciones, ¿no? Creo que en lo que más he destacado y lo que mejor hago es el cómic, ¿no? He hecho algunos trabajos, algunos cómics para Perú 21 en el concurso que hubo en el 2008 y en el 2009, ¿no? Quedé finalista con Condorman, Cora y también otros cómics, ¿no? Capitán Libertad, ¿no? Bueno, esta imagen de acá de la pareja de enamorados en Santa Polonia, bueno, eso es lo más representativo aparentemente dentro de las relaciones de ir a ese sitio, ¿no? Que es así, claro, ver la ciudad, ¿no? Desde esa altura. Entonces, bueno, se me ocurrió hacerlo, ¿no? Pero no, nunca se me había ocurrido hacerlo con unos niños, no sé cómo me salió. Pero, como dicen, tuvo tanto éxito que lo ponen en perfiles, ¿no? Nadie dice es de él, pero hay algunos que no saben ni de quién es, ¿no? Pero sí ha tenido bastante acogida. No sé si por lo representativo o también por lo que es el sentimiento que quise plasmar ahí, ¿no? ¿Y dónde podemos encontrar el día de hoy estamos en una feria, pero otro día cuando alguien quiera adquirir estas hermosas expresiones de arte, ¿dónde las podemos encontrar? Bueno, la verdad la manera más fácil sería por el Facebook, ¿no? Ponen Johnny Becerra Becerra y ahí encuentran todos los trabajos que tengo en arte, ¿no? Nos encontramos en Alice Tejidos. Vamos a hablar un poco acá con Yanina. Explícanos en qué consiste tu empresa, de qué se trata. Realizamos todo lo que es un tejido artesanal entre gorritos, chaquetitas, conjuntos, todo lo que es tejido manual. Trabajo con 10 madres cajamarquinas de bajos recursos, las cuales ellas elaboran todos esos productos que podemos observar. Y también trabajamos con 4 vendedoras que visitan a posibles clientes, ¿no? Estamos en el Open Plaza de jueves a domingo de 3 a 9 de la noche. Bueno, ya llegando a la culminación de la Feria Diseño, Arte y Cultura, nos encontramos con Nancy, quien nos va a comentar cómo se ha realizado esta feria y cómo ha sido para los cajamarquinos. Bien, ha sido con mucho apoyo de los expositores. Mucho trabajo de por sí, ya meses también de producción de parte de ellos, y los cuales pues tienen fruto, ¿no? Tienen fruto, pues ha habido buena acogida y bueno, es la intención, ¿no? La intención de que haya siempre innovación para poder motivar a los empresarios o pequeños empresarios o los emprendedores, ¿no?, que puedan seguir produciendo. No, una feria diferente en el sentido de que ha habido diferentes expresiones de arte, de diseño, ¿no?, como ya lo dice el nombre, diseño, arte y cultura. Hemos visto cosas diferentes que no se ven en otras ferias. La verdad, también reiterarle las felicitaciones por eso y que sigan emprendiendo mucho más y continuando, sobre todo, manifestando cultura y arte para nuestra ciudad. Ahí estábamos con la nota de Diseño, Arte y Cultura y con nuestra querida Anisú Correa de Morales,
entrevistando. Ahí han hecho un binomio alucinante ese día ellos dos. Así que ahí teníamos a nuestra querida Nisú, que es mi colega además, querida Nisú. Y con esto nos vamos al primer bloque de publicidad y regresamos con la parte de música. Franco Hamilton. TV Norte, el canal de los cajamarquinos. Mi madre es amor, es perseverancia, es esfuerzo. Mi madre para mí es todo, gracias a ella estoy aquí. Es lo más hermoso que la vida me ha dado. Mi madre pues la adoro, es una de las personas más importantes en mi vida. Es la persona por la que daría muchas cosas. Y ser profesional va a hacer que yo cumpla con mi objetivo de ser el orgullo de mi madre. Todo lo que le damos no es suficiente por todo lo que ella nos da siempre. Creo que cuando termine la carrera, mi madre se va a sentir muy orgullosa de mí. Quisiera darle todo lo que ella merece, todo lo que ella ha sacrificado por mí. El mejor regalo que le podría dar a mi mamá es hacerla sentir orgullosa de la persona que puedo llegar a ser. Feliz día, mamá. Feliz día, mami. Feliz día, mamá. Feliz día, mamá. Eres, sin duda, el ser más importante de nuestra vida. Nuestro futuro se construye con tu amor y cuidado. Feliz Día de la Madre a todas las madres del mundo. En La Encañada se ejecutan obras. Por mejor educación. Gracias, alcalde de La Encañada. Sistema de agua potable con biodigestores. Gracias al ingeniero Guillermo Guamán por este hermoso obra. Estamos agradecidos por la obra y el trabajo que nos están dando. Una obra que tanto esperábamos. Obras en el presente para el futuro de La Encañada. Ingeniero Guillermo Guamán, construyendo La Encañada con capacidad de gestión. Conversamos de chicos, de piercings en el ombligo, de la próxima juerga, y volvemos a hablar de más chicos. A los 60 te relajas. A los 20 te reseteas. Llegó la hora del té helado. Nuevo Fruity, con antioxidantes y vitaminas esenciales. Un delicioso y refrescante té negro con sabor a frutas. Reseteate. Centro de Estudios Técnicos CEPROVIN, con resolución directoral regional número 411-15-ND. Obtén tu título técnico en solo 2 años estudiando las especialidades de operación de maquinaria pesada, mecánica de maquinaria pesada, mecánica automotriz, cursos capacitación de maquinaria pesada, operador de excavadora, operador de motoniveladora, operador de cargador frontal, operador de tractor oruga, operador de montacarga, operador de retroexcavadora, operador de camión grúa, operador de rodillo compactador. Certificación a nombre del Ministerio de Educación. Brindamos el servicio de movilidad gratis. Contamos con maquinaria pesada de última generación, instructores certificados y con amplia experiencia. CEPROVIN. Pronto, construcción de su moderno y amplio local, costado del aeropuerto. Informes: Girón 5 Esquinas, 729, entre 5 Esquinas y Girón, Amazonas. Teléfono 076-56384. Inicio de clases, 8 de mayo. ¿Por qué las reinas del hogar prefieren Caxagás? Yo prefiero cocinar con Caxagás porque viene con yapa, me dura harto. Estoy más segura en mi cocina. No estoy llamando a cada rato que me traigan gas porque otros son más baratos y duran poco. Yo prefiero Caxagás. Yo prefiero Caxagás porque me dura más y viene con su yapa. Yo, mis hermanos y toda mi familia cocinamos con Caxagás. Hace 25 años que tenemos preferencia y estamos muy contentos. Soy profesora de profesión y hace 25 años utilizo Caxagás. Es un gas seguro, siempre trae su precinto de seguridad. Cuando yo llamo me lo traen al instante, es por eso que siempre utilizo Caxagás. Soy mamá de 2 pequeños, uno de 4 años, la siguiente está a punto de venir. Y en casa yo uso Caxagás porque son balones seguros, duran más que los demás, por eso yo prefiero Caxagás. Un agradecimiento especial a las madres cajamarquinas por su preferencia. Caxagás les desea feliz Día de la Madre.
Policlínico Láser Los Naranjos, centro especializado de láser y medicina estética. Primeros en tecnología láser con los tratamientos médicos y la tecnología láser más avanzada del mundo. Mini Lipo Láser, reducción de medidas y moldeado de figura en áreas de grasa localizada. Rejuvenecimiento vaginal láser para incontinencia urinaria, prolapso genital leve, resequedad y flacidez vaginal. Doctora Doris Cabanillas, posgrado en láser y medicina estética, 18 años de experiencia como médico especialista. Tratamiento con láser CO2 fraccional, rejuvenecimiento facial, cicatrices posoperatorias, acné y queloides, lunares, manchas, rosácea, estrías, verrugas y condilomas. Depilación permanente con láser, plasma rico en plaquetas y vitamina C, calvicie y caída de cabello. Gran campaña de varices y hemorroides sin operación, doctor Johnny Salazar Leguía. Cirugía de hernias, apéndice, tratamiento moderno de varices y hemorroides al instante, sin dolor, 100% efectivo. Arañas vasculares, ecografías de hígado, vesícula, próstata y riñones, cirugía láser de vesícula, varices, lipomas, hemorroides, tumores, quistes y condilomas. Policlínico Láser Los Naranjos, Girón Los Naranjos 169, Urbanización El Ingenio, Cajamarca. Contundentes resultados de la Academia Ingeniería, máximo nivel, examen UNC 2017-2. Una vez más, nuestra historia de éxitos continúa. Rojas Honores Diego, cómputo general a ingeniería, primer puesto ingeniería civil, premio de excelencia. Delgado Becerra Eric, segundo puesto ingeniería civil. Bautista Burgos Josué, cómputo general, ingeniería civil, sede Jaén. Romero Quiroz Elmer, segundo puesto ingeniería geológica. Bernal Rodríguez Juan Gabriel, segundo puesto Ingeniería de Minas. Gutiérrez Helada Cristian, segundo puesto Agronomía. Ibáñez Aguilar Kiara, sexto puesto Ingeniería Geológica. Rojas Blanco Briner, primer puesto Matemática e Informática. Martín Vargas Kevin, segundo puesto Cómputo a Ingeniería Civil. Premio de Excelencia, Academia Ingeniería, demostrando máximo nivel. Inicio de ciclo 17 y 24 de abril. Matrículas abiertas en la avenida Mario Urtea 337, frente a Santa Teresita, y en el Girón Juan Beato Macías 687, Barrio San Martín, Cajamarca. Teléfono 343387. Homenaje a mamá, a ti, que me cuidaste y esperaste día a día, que estabas a mi lado cuando ensayé mis primeros pasos, mis primeras palabras. A ti, que has compartido conmigo todos los valores que te hacen muy especial. Gracias por tantos cálidos y amorosos abrazos. Me ha hecho más feliz de lo que yo pudiera imaginar. Quiero que todos sepan que mi mamá es la mejor del mundo. Gracias por todo, mamita. La Institución Educativa José Gálvez Ecusquiza desea un feliz día a mamá. Academia Preuniversitaria Torres del Saber. 11 ingresantes a Medicina Humana en el último proceso de admisión a la UNC 2017. Primer puesto CEPUN, La Peire Canelo Franco. Segundo puesto Cómputo General Examen Ordinario, Reina Guacha Doris Yamilé. Segundo puesto Cómputo General Premio de Excelencia, Díaz del Castillo Jorge, Cotrina Córdoba Diana. Además, Tumba Terrones Marco, Zulueta Torres Diana, Estacio Rodríguez Fran, Salazar Pretel Leslie, Longa Serna Natalie, Efio Paredes Ángelo, Chacón Linares Elvia. Te ofrecemos aulas separadas por carreras. Gracias, Cajamarca. Inicio segundo grupo, 2 de mayo. Girón Silva Santisteban 412. Torres, Torres del Saber. Tu ingreso es nuestro objetivo. TV Norte, el canal de los cajamarquinos. Estamos de regreso, ahora estamos en el segmento de música, y una de las intenciones que tiene Track TV justamente es promocionar a músicos locales, nacionales, antes de hacer los especiales, que también vamos a hacer, porque es importante siempre pues hablar de los grandes grupos a nivel nacional y, ¿por qué no a nivel internacional? Como lo hacíamos antes, Guns N' Roses, nunca hicimos un especial de Pink Floyd, creo, y eso está pendiente. Los Beatles, y en fin, ¿no? Pero vamos a comenzar primero con Cajamarca, luego el Perú y el mundo, ¿no? Vamos a ir intercalando. Y uno de los personajes más interesantes y simpáticos que he conocido esta semana es Franco Hamilton,
un joven artista, rockero, con quien hemos conversado aquí en este estudio en Sonoviso. Y bueno, aquí tienen la entrevista y su talento también, su música, su voz, su guitarra. Con ustedes, Franco Hamilton. Y nos encontramos en el estudio de Sonoviso con Franco Hamilton, ratito, para entrar en el contexto del rock and roll. Maestro, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Track TV. La verdad, me encuentro muy contento de estar aquí. Me siento muy emocionado por estar en este programa que es muy sintonizado y nada, pues he venido con toda la energía para hablarles sobre mi música. Bueno, queremos hablar un poco sobre ti, sobre quién eres. Has regresado hace poco de Lima, eres de Cajamarca, pero coméntanos haznos una síntesis de ti. Bueno, me gusta la música. Ya estudié en la Escuela de Arte acá en Cajamarca. Más o menos hace 4 años que me fui a la ciudad de Lima a dedicarme a lo que es el arte musical. Y allá en Lima pues logré sacar lo que es mi primera producción, el disco Nudo de Luces. Hay unos videoclips ¿Nudo también. ¿Nudo de Luces se llama tu disco? Sí, Nudo de Luces es el nombre del disco. Y bueno, dedicándome profesionalmente a lo que es la música. Estábamos escuchando un poco de tu música y encontramos bastantes matices, bastantes cosas, bastantes momentos en tu música. Entonces toca hablar de los gustos musicales, ¿no? Porque siempre uno se inclina por acá, por allá y dice, bueno, tú más o menos por dónde, ¿cuáles son los grupos que admiras? ¿Por dónde va tu corriente, tu estilo, tu fuerza? Bueno, son en sí bastantes grupos porque soy un músico que escucha de todo. Puedo escuchar baladas en un momento. ¿También escuchas? No, todo lo que es música. Ya. Ahí vamos a entrar un poquito en problemas. Sí. No, para nada. Escuchar baladas, escuchar rock, el heavy que está bastante marcado en mi vida, en mi música también. Y bueno, otros estilos musicales. ¿Y dentro del heavy qué grupos te han pegado más? Bueno, los grupos que me han gustado, Ángeles del Infierno, Rata Blanca, Saratoga, Maiden, un poco de Metallica también, Judas, Dio y bueno, por ahí. ¿Y has entrado un poco a los más glam del heavy? ¿Has entrado a Van Halen, a Poison, a Taff? Claro, escucharlos y pegarme con ellos un tiempo, sí. Bueno, háblanos un poco ahora de tu disco, de tus temas, de qué hablan tus temas. Bueno, empezar sobre describir un poco el disco, Nudo de Luces es el nombre del disco, que lo pueden ubicar ya en las plataformas virtuales, en Spotify, en Amazon, pueden ubicar también música por SoundCloud, por YouTube, también por el Facebook también, como Franco Hamilton. Nudo de Luces es no solamente un disco, sino surge como una propuesta también a la música de querer hacer que diferentes estilos de música sean envueltos en lo que es un nudo. Cada luz
es una influencia diferente. Yo tengo temas que son una influencia un poco dark, tengo temas que son una influencia de balada, tengo temas que son influencia de pop, temas de que son influencia de blues, pero todos ellos con el rock, que vendría a ser el nudo. Uh-huh. Por eso el nombre de Nudo de Luces. Ya. Vas a estar en Cajamarca, de pronto chambeas acá, das clases, ¿dónde te pueden ubicar? En tu casa, o sea, ya dijiste tu dirección electrónica, tu Facebook y todo esto. Pero aparte, ¿qué pretendes hacer más? Bueno, actualmente me encuentro trabajando para la salida de un nuevo videoclip, que lo estoy haciendo acá en Cajamarca, es de una canción llamada Matando el Silencio. Tengo así pensado estar por acá en Cajamarca una temporada. Con otros amigos músicos estamos implantando lo que es una escuela musical. Nos pueden contactar mediante el 99-00-33-186. ¿Ya? Y bueno, la escuela se llama Música para el Mundo. Ah, ya. ¿Qué tema tú propones que podamos ver el clip aquí como central? Ok, me gustaría que vean el tema Yo aún te espero. Que es la verdad uno de los temas que me ha dado más satisfacción. Gracias a ese tema he logrado entrar a lo que es Dallas, al mercado latino de allá. Y he dado entrevistas también de Gringolandia. A sí, también a Gringolandia, maestro. Entonces usted ya tiene logros ya interesantes. Sí, un tema también que le recomiendo que la gente pueda ubicar por Facebook es Sara. Ese tema entró también a Argentina. También entrevistas a distancia, quizá más adelante yo tenga la posibilidad de ir, pero... Excelente, entonces tú ya, pero bueno, aparte de esto de Dallas que me dices, estás en Estados Unidos, estás en Argentina, en algún otro país... Sí. Y bueno, por temas virtuales estás en todo el mundo. Sí, sí, sino que a lo que yo logro ingresar a las radios, a las listas, y eso me da satisfacción. Ponte también, he logrado ingresar también al cine nacional, con la canción Abriendo el Camino, que es de la película El Bandolero. Ajá. Esa película también sería bueno, si la ven, al final aparece mi música. Estoy con un hombre famoso, por favor, hermano. Tú, al final tienes que dejar firmada, no sé, aunque sea un pedazo de la tela verde. No sé. No, o le firmas en el hombre Morales. Mentira, Morales. Bien, oye, Franco, un gusto conocerte. Y bueno, ¿nos vamos a ver qué canción? Yo aún te espero. Intento escapar y tu recuerdo me atrapa.
haces envolver. Aquí estábamos con Franco Hamilton y estoy haciendo una corrección. Morales me está diciendo que tengo algunas lagunas mentales. Dice que sí tenemos un especial de Pink Floyd en nuestras épocas pasadas de Track TV. Debe ser, pero no tenemos de Led Zeppelin. Led Zeppelin sí falta y es uno de los grupos también fundamentales, ¿no?, del rock and roll mundial. Como decía Franco Hamilton, de muy, muy buena onda, muy dispuesto a conversar, no es seco. Alguna vez me tocó entrevistar a Daniel F., que muy, muy al margen de su talento y su poesía, que admiro de Daniel F., pues entrevistarlo, al menos en mis primeros años, era un poco fastidioso, un tipo que, sí, no, claro, componiendo como más. Entonces, es a veces sí un poco fastidioso, porque no hay cómo fluya la conversación. En cambio, con Franco Hamilton, pues, chico del mismo idioma, ¿no? Así que un saludo para él, muchos éxitos. Y con esto nos vamos a la segunda tanda publicitaria y regresamos con el segmento de cine y las madres más extrañas del séptimo arte. TV Norte, el canal de los cajamarquinos. Gran Festival de la Salsa. Por primera vez llega la orquesta más salsera del Perú. ¡Zaperoco! ¡Sí! ¡Zaperoco! La resistencia salsera del Callao. Después de su gira por Europa, ahora toca Cajamarca. Este sábado 20 de mayo, en uno de los mejores locales más exclusivos, Discoteca Cactus, desde las 8 de la noche. Junto a ellos estarán Punto G y Clave 3. Sí, los tres juntos. Esto será un gran mega evento que dará que hablar. Seguridad dentro y fuera del local. Separa ya tu entrada y tu zona. Llegó el día. Inauguramos el estadio Cristo el Señor. La modernidad en escenarios deportivos para Cajamarca en su primera etapa. Domingo 30 de julio a las 12 del día. Dos grandes partidos de fútbol. Entradas populares. Por inauguración, venta de butacas a precio especial. En el Girón José Sabogal 1154. Celular 947-92-1379. Vamos todos al estadio Cristo el Señor en Tartar Baños del Inca. Los esperamos. Nadie lo puede parar, hay que salir a ganar. Gran campaña médica de Lima, ONG Glosalud, Policlínico, Dios Salud. Ahora en Cajamarca. Para curar asma, artritis, artrosis, epilepsia, gastritis, prostatitis, flujo vaginal, enfermedades cancerígenas, desahuciadas y otras. Consulta gratis. Ecografía de 9 órganos, más examen radiónico de punta a solo 120 nuevos sol. Últimos días. Descuento 60% a las proformas de tratamiento definitivo de medicamento globalizado GloSalud. Martes 16 y miércoles 17 de mayo del 2017, de 7 de la mañana a 7 de la noche, Girón Silva Santisteban, 880, con Girón Estrecho, Cajamarca. Instituto Tecnológico ICC, 25 años en la formación de los profesionales que el Perú necesita, en las carreras de computación e informática, contabilidad computarizada, secretariado ejecutivo bilingüe.
Estudia en aulas con equipos multimedia y laboratorios de última generación. Docentes con alta especialización académica. Horarios a escoger: mañana, tarde, noche y fines de semana. Título profesional a nombre de la nación. Pero desde mi punto de vista, esto nos ha beneficiado a todos. ICC. Nuestros egresados garantizan la seriedad en la formación de nuestros profesionales. Informes: Girón Cruz de Piedra 582. Teléfono 076-362343. Ahora en Cajamarca, la más rápida, segura, confiable y económica para obtener, recategorizar o revalidar tu brevete. En Dakar, contamos con ambientes y personal altamente calificado para acelerar el proceso de evaluación. Obtén tu brevete en todas las categorías: A1, A2A, A2B, A3A, A3B, A3C. Dakar, empresa cajamarquina, que trabaja bajo respaldo y confianza de Clínica Limatambo. Visítanos en nuestros dos locales, Girón Tarapacá 676 y Girón Puno 265. Para mayor información, llámenos al celular 976-385389, teléfono fijo 076-603270. Academia Preuniversitaria Torres del Saber. 11 ingresantes a Medicina Humana en el último proceso de admisión a la UNC 2017. Primer puesto Cepún, La Peire Canelo Franco. Segundo puesto Cómputo General Examen Ordinario, Reina Guacha Doris Yamilé. Segundo puesto Cómputo General Premio de Excelencia, Díaz del Castillo Jorge, Cotrina Córdoba Diana. Además, Tumba Terrones Marco, Zulueta Torres Diana, Estacio Rodríguez Fran, Salazar Pretel Leslie, Longa Serna Natalie, Efio Paredes Ángelo, Chacón Linares Elvia. Te ofrecemos aulas separadas por carreras. Gracias, Cajamarca. Inicio segundo grupo, 2 de mayo. Girón Silva Santisteban 412. Torres, Torres del Saber. Tu ingreso es nuestro objetivo. TV Norte, el canal de los cajamarquinos. Madre, mi amor, tu carta he recibido y he llorado sobre ella tanto, tanto que sus renglones han desaparecido bajo las turbias gotas de mi llanto. Hija, me dices con ferviente anhelo, en ese signo que mi pecho adora, Dios te bendiga desde lo alto del cielo, como yo te bendigo en cada aurora. Hija, sé buena, y como buena honrada, no te arrastres jamás sobre la escoria. Y cuando bajes al sepulcro helado, Dios de premio te dará la gloria. Sé paladín de toda causa buena, coloca la razón sobre el deseo, y cada vez que ruedes en la arena, álzate con más fuerza como Anteo. No envidies con rencor lo que te admira, porque la envidia ruin, tenlo presente, es una gloria para el que la inspira. Es un infierno para el que la siente. El premio de la lucha es la victoria. Combate pues con pecho decidido. Vacilas, vuelve a conquistar la gloria. Quien espera vencer está vencido. Si odias de pronto en codo envenenado. Si amas, mantén tu amor hasta la muerte. Ya seas feliz o desgraciada, aprende a conformarte con la suerte. Ama a Dios con amor profundo. Ámalo con inmensa idolatría, más que a mí misma, más que a todo el mundo. Mira que es padre tuyo y padre mío. Esto me dices en tu carta bella, y yo te juro, madre bendecida, que los consejos que me das en ella, desde hoy serán la norma de mi vida. Seré buena, austera, justa y sagaz, como tú lo ambicionas, como tú lo esperas. Por tu amor, madre, seré buena o malvada. Por tu amor, seré todo lo que tú quieras. Aquí teníamos a nuestra querida pequeña y gigante, la hermosa Glendy Ramos, que además de ser poetisa, es también declamadora.
y estaba dándonos este lado temático, bonito y tierno, ¿no? Para el Día de la Madre. Desde aquí un gran beso para ti, querida Glendy. Y bien, nos vamos a nuestro especial de cine, que trata justamente de las madres más extrañas en las películas, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a este lado tierno, cariñoso, de entrega total de la mamá, pero aquí vamos a ver algunos matices de las mamás en este especial preparado en parte por nuestro querido Josué Morales y en parte por mí. Así que aquí tienen este especial, disfrútenlo, las mamás más extrañas. Mamá, la palabra que significa tanto. Naturalmente el primer sonido que balbuceamos siendo bebés sin raciocinio, el testimonio más grande de entrega y amor incondicional que tiene la maravillosa cualidad de traer vidas al mundo. Mamá, el primer ser que conocemos y reconocemos, la que nos cuida y alimenta, la que nos cría y nos educa. En la teoría bíblica del Antiguo Testamento, la primera madre es también la primera mujer, Eva, el ser que muerde la manzana y es condenado a parir con dolor, la madre de Caín y Abel, la esposa de Adán. Y en el Nuevo Testamento la madre es María, la madre de Jesús, es decir, la madre de Dios, tal como reza el verso de su católica oración emblema. Este sentimiento de amor y respeto que inspira a la Virgen María se teje con el sentimiento andino de la Pachamama, que es la madre de todo, la manifestación de la materia, del espacio, conforme Pachacama, su complemento, es el padre del tiempo, la pareja que en algunos dibujos animados eran tomados como madre naturaleza y padre tiempo. Y desde siempre la madre es quien es, la que trae vidas al mundo, el ser fértil, la que tiene la capacidad de gestar, alumbrar, alimentar y luego criar. Dirían los ortodoxos andinos, las hijas de Pachamama. Y es en este día, segundo domingo de mayo, el tiempo justo donde se nos da por ir y hacer un homenaje a las madres en su día. Y sabiendo el tácito e intrínseco sentimiento de amor y entrega incondicionales, hablaremos de las mamás más raras del cine, con una breve mención de introducción por la madre de Cachín. En tanto, culturalmente, identificamos en esta madre el lado irreverente y creativo de muchas madres peruanas, quienes integran ese clan por sus formas de corregir y amar. A su madre. Más o menos así son las madres del Perú. Lindo, ¿no? Ya, me voy a barrer el carajo, que la casa está hecha una mierda. Dejando a la mamá de Carlitos Alcántara, entramos a mencionar a algunas de las madres más raras del cine extranjero, poniendo a luz a los personajes que pasaron a la historia del cine jugándose el papel de mamá, pero con notables particularidades. Por ejemplo, podemos mencionar a Kala, cuya particularidad principal no es el hecho de ser una mamá gorila, no. Ella se distingue por haber adoptado a un ser humano como su hijo, un niño que perdió a sus padres en medio de la selva africana, un niño al que llamaría Tarzán. Kala es una madre que tiene que ayudar a su hijo a ser aceptado por el resto de gorilas, a la vez que se esfuerza por demostrarle que no es diferente y que pertenece a esa familia. Como toda madre, tiene que lidiar con sus travesuras, enseñarle a crecer y afrontar, entre lágrimas, el momento en que su hijo dejará el nido. Otro curioso caso es el de Donna Sheridan, interpretada por Meryl Streep en la película Mamma Mia. Y el título no es para menos, ya que pone en aprietos a su hija Sophie, que está a punto de casarse y quien quiere invitar a su padre, que nunca conoció, a que la entregue en el altar. Y el problema no es que Donna se separó del padre de Sophie cuando apenas la llevaba en su vientre, sino que ni siquiera Donna sabe cuál de los tres hombres con los que estuvo es el verdadero padre de Sophie. Y es que un padre puede ser el menos esperado, y eso nos lo dice Sarah Connor, que se enamoró de Kyle Reese, un hombre que vino desde el futuro a salvarla y que sucumbió cumpliendo su misión. Fruto de este romance nació John Connor, el elegido a salvar la humanidad.
Y es aquí donde Sara se convierte en una madre poco convencional, ya que debe entrenar a su hijo para ser un experto en el arte de la guerra, un líder militar. A la vez, debe enseñarle a sobrevivir mientras lo protege de los Terminators enviados a acabar con él, volviéndose una ruda y dura madre, cuya misión en la vida es prepararse para un desastroso futuro. Y si de madres rudas hablamos, Uma Thurman desata toda su furia en Kill Bill, cuando, estando embarazada y a punto de casarse, es masacrada por una banda de asesinos comandados por su expareja. Luego de 4 años en coma, despierta y va por su venganza, acabando uno a uno con los asesinos que le robaron la oportunidad de ser una feliz mamá. Más tarde, esa oportunidad vuelve a tocar su puerta y ella deberá elegir si tendrá que matar por su hija o no. Y así como hay madres que matarían por sus hijos, hay hijos que matarían por su madre. Si no, preguntémosle a Norman Bates, cuya madre es la más peculiar y rara de esta lista. Todo empieza con la desaparición de Marion, una joven secretaria que alquila una habitación en el Motel Bates. Tras mucho investigar, descubren que fue asesinada por la madre de Norman. Al ir por ella, descubren algo aún más perturbador, y es que la señora Bates está muerta desde hace mucho tiempo. Tal vez murió físicamente, pero su ser se mantuvo vivo dentro de su hijo Norman, quien se convirtió en la madre y el hijo al mismo tiempo, generando un conflicto de intereses al enamorarse este último de la joven y bella secretaria, despertando los celos de la madre que la llevarían a matar para que su hijo no se vaya con otra mujer, dejándola abandonada y sola, rompiendo esa agradable vida familiar que ambos compartían. Al final, la madre es encerrada y el hijo desaparece para siempre. Y es que una madre así queda tan clavada en el alma de su hijo que, si muere, se perpetuará en el cuerpo de este y nunca lo abandonará, ni dejará que la separen de él. Esta ha sido una extraña lista de madres que le dan un sentido más profundo a la frase: madre solo hay una, pero como la mía, ninguna. Este era nuestro especial de las madres más extrañas del cine, ya que estamos en el Día de Mamá. Y con esto estamos terminando la edición del día de hoy, terminando estos 4 primeros programas de esta temporada 2017, que son como una especie de 4 elementos, 4 direcciones, es como una especie de rueda, y era como nuestro examen, a ver cómo nos va. Así que ahora ya estamos listos para salir y empezar a buscar a nuestros aliados estratégicos. Así que invitamos a todas las empresas e instituciones que quieran colaborar con el arte y la cultura, que además es obligatorio aportar con un granito de arena, pues aquí estamos. Track TV está ahora abierto a recibir todos los auspicios y los patrocinios de empresas e instituciones que tengan ese lado sensible para con el arte y la cultura, que además es muy importante, sobre todo en Cajamarca, que es patrimonio histórico y cultural de las Américas. Con esto envío nuevamente un gran beso a mi madre, a mi esposa, a mi suegra, a todas mis cuñadas, a mi hermana, a todas mis tías, mis primas, a todos mis familiares, a todas mis familiares que son mamás, que hayan tenido un lindo día, que sigan teniendo un lindo día. Y bueno, en especial también a doña Norma Padilla, que ya es no solamente mamá de José Morales, de David y de 2 jovencitas, Jordana y Jimena, sino también es la mamá de Sonoviso, ¿no? Un gran saludo para ella y un gran saludo también a nuestros amigos de TV Norte. Ya saben que este es un programa que viene en alianza por parte de TV Norte en la transmisión. Y Sonoviso, que somos la casa productora, estamos en Silva Santi Esteban 934, tenemos servicios audiovisuales de alta calidad y tenemos una gran cantidad de material educativo, cultural, documentales, películas, en fin, de todo para compartir y seguir sirviendo a la comunidad cajamarquina. Con esto
Nos vemos la otra semana, Dios mediante. Hasta la próxima. Chao, chao.